Hola mis niños y mis niñas, mis preciosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Esta pestañita se pegó con el rímel. Bueno, hoy ya estoy mejor. Hoy por eso no hice videos, porque tenía aquí un... ¡Fuego! Te enseñé, ¡fuego! Tenía... Todo esto estaba lleno y por eso no hice videos, porque se veía feo, se veía feo. Bueno, a lo que vinimos. Pues hoy vamos a hacer un video, como dice el título, que descubrí un primer. Para mí me funciona, pero les estoy dando, o sea, quiero hacerles la prueba en mi cara y que ustedes hagan la prueba si así lo desean. Este es el Neutrogena Sunscreen Stick, que este es un, es de 50, es un protector de 50. Dice water and sun protection. So defense beach, dice ahí. Beach defense. Ok. Solo otro día yo simplemente tomé esto. Vamos a hacer la parte izquierda con esto y la parte derecha con un primer, ok. Para que ustedes... Ay, es que huele delicioso, delicioso, y no es grasoso. Y eso que yo tengo la piel grasosa, pues no, no me queda grasoso, ¿no? Vamos a poner bien. Vamos a ponerlo. Y así es como queda. Así es como queda. Y en la mitad, en la otra mitad, vamos a poner este de Smashbox Photo Finish. Que este es súper buenísimo. Vamos a tomar cantidad. Poner aquí, aquí. Ok. Oh. Este, oh, no, este huele un poquito más, más fuerte. Pero... yo siento la misma textura. Este de aquí es un poquito más... ¿cómo sería? Como un poquito... no tan... este silicón, por supuesto, no tiene silicón. Pero este se siente más como cremita. Pero bueno. Pues ahora vamos a tomar la base. Yo voy a tomar esta base que es la que uso. 24 horas infalible Pro Glow. O sea, vamos a tomar. Voy a poner unas gotitas. Unas gotitas. Unas gotitas. No quiero llenar mucho. Ahí está. Lo vamos a difuminar. Limpiamos la brocha y difuminamos. Este es del lado de Smashbox. O sea, lo que quiero es que se vea cómo funciona como primer. Estoy haciendo, ok. Ahí está. Este es el lado de Smashbox. Y vamos a hacer ahora el de Neutrogena. Como queda. ¿Ven? Yo no veo la diferencia. Este es Pro Glow, o sea, no tiene su la base es como así, no tan mate. Yo no veo la diferencia. Es un primer. O sea, no hay nada que hacer, es un primer.
Ahora vamos a tomar un corrector. Yo voy a tomar esta paletita de correctores que tengo y lo voy a utilizar con esta brochita. Voy a tomar el color más clarito, el color que ustedes tengan de la piel, y lo vamos a difuminar debajo de él. Debajo del párpado. Ok, ahora voy a tomar. Tengo una brochita, no tengo. Aquí está. Voy a tomar una brocha pequeña y la vamos a difuminar. Pues es que me gusta. Es que verdaderamente es una maravilla. Para mí, tenemos primer y tenemos protección, juntos en uno solo, es una maravilla. Ahora vamos a tomar un polvo. Voy a tomar este polvito de mi paleta de, ¿cómo se llama? La de Profusion. Y vamos a ponernos. Y vamos a ponernos nuestra cara. Yo no veo la diferencia. Yo no lo veo. O sea, son igual. Los dos como primer, una maravilla. Vamos a ponernos un poquito de contour. Ok. So, vamos a poner ahora un blush. Un blush. Voy a tomar este que es como highlighter, pero este es highlighter, pero lo voy a usar como blush. Si lo puedo abrir, será, pues, señor. Ok. Tomamos este de Makeup Revolution y lo ponemos como blush e iluminador. Una sola vez. Y ahora vamos a ponernos un poquito de iluminador en la nariz, en la puntita de la nariz y aquí en el cupido, que es una parte que me gusta mucho que se vaya. Un poquito más. Ok, so ahora voy a utilizar el Ruby Wood. Vamos a utilizar el Ruby Wood de MAC. Porque sí, quiero el rojo. Pues bueno, mis preciosuras, así es, pues, hoy el videito acerca de esta maravilla. Bueno, para mí es una maravilla. Pruébenlo. Neutrogena Beach Defense, Beach Defense, que es un stick, un sunscreen stick. Tiene un olor riquísimo. Bueno, pruébenlo. Yo digo, o sea, es un primer y es un primer. Ahí ustedes lo ven, la diferencia. Yo casi no la veo porque en sí, o sea, funciona como un primer. Funciona como un primer recomendado. Creo que en Target cuesta $8, algo así. Este es el 50, un protector de solar de 50. Pues este es mi video de hoy. Espero que sea de su agrado. Pues uno no quiere comprarse o no quiere ponerse y tiene... uno de esos creo que vale $40, creo, este vale $8, a mí me funciona, hagan la prueba, quién sabe, y pues, bueno, en esos calores, pues uno siempre suda, así es que no vayan a esperar de que no suden, porque primer, cualquier primer, pues igual se suda. Bueno, mis preciosuras, esto ha sido todo por hoy, nos veo en un próximo video, no olviden suscribirse, darle like, síganme en mi Instagram, LigiaFlor09, que las espero por ahí, y nada más. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, tiene un olor riquísimo.